Son tacos, un postrecito, right? Como que pues se antoja. Sí. O sea, pues, ¿cómo no? Yeah, algo dulcecito. Y miren lo que nos encontramos aquí al lado. Mini pancakes Lalas. They look good. They look good, man. Bueno, we've been smelling them since over there. Yes. And I seem like they make them fresh. Y luego también le ponen sus toppings con fruta, lechera, chocolate. They look good. You ready for some? Let's go. Let's dig in, man. Brother, Lalas mini pancakes. Ooh, they look good. Yeah, very good, man. Let's check it out. Let's see here. Man, they're loaded. Fully loaded. I thought it. Get all the flavors from the Nutella, the fruits, the fluffiness from the pancakes. Woo, look at that. Look at that steam still. It's hot. Mmm.
taco. Dessert. This is good. Leave your tacos, walk over here to the corner. Get yourself some mini pancakes. For me, loaded with banana, strawberry, cremita. This is spot. And Nutella. Nutella, here you go. What I'm talking about. Viernes está tan sabroso, ¿eh? Sí, gracias. Estaban esponjositos, tenía una buena textura y luego se me daba que le absorbía bien todo lo que le ponía. Luego la frutita. Sabrosa. Oye, pero ¿de dónde sacó esa receta usted? No es mía la receta, es de él. Él es el dueño. Yo la hice. ¿Qué edad tiene? Voy a cumplir 12 años este noviembre. Luis, tienes 11 años. 11 años, ya. Yeah. 11 años y ya sacó su propia receta. Oye, está sabrosa. ¿De dónde sacaste eso? Pues yo usé muchas harinas, muchas marcas por como un mes, de aquí, de allá, le agregué muchas cosas, le quité y hasta que vimos con la exacta. Mira nomás, ¿y qué es lo que le pones? ¿Te puede dar recetas? Esa secreta es muy secreta. Mira nomás, 11 años. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo todos los que tienen 11 años ya? Él ya empezó con su receta y está sabrosa. Imagínate cuando tenga 20. Digo, ¿qué le dirías a todos los niños de 11 años allá afuera? Que le echen ganas y se levanten de jugar en PlayStation y Xbox. Muy bien, muy bien. Oye, pues gracias, ¿eh? Felicitaciones y felicidades a ustedes. Gracias. Tú eres responsable por eso. Ya, claro. ¿Un mensaje a la gente allá que no ha venido para acá? Pues que los esperamos aquí en Mini Pancakes Lalas. Vengan a probarlos, son bienvenidos todos. Y pues aquí está el dueño de la receta y muchas gracias a ustedes. Es un niño que nos apoya en todo, mi niño, y pues gracias a Dios. Muy bien. Hey, man, that's about this. Man, que nos invite cuando tenga su restaurante, porque... Ahí lo tiene. Gracias. Gracias. Todo el mundo sirve. Mini Pancakes, Lalas, and HP, you are Mexi Papa approved. And SNL Adventures and Food approved. Yeah! Go. Go right here.